y él era. Y cuando él estaba aquí en la tierra, él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios. Así que si él vino de una columna de fuego a vivir dentro de un hombre, entonces si él regresó a donde él estaba, él regresó a ser una luz otra vez. Y ahí estaba él. Cuando Pablo lo vio, él era una luz. Ahora, todos esos soldados que estaban con Pablo no vieron la luz. Entonces, ¿es posible que uno pueda verla y los otros no verla? Seguramente. Muy bien. Él, Pablo, la vio, pero el resto de ellos no vieron la luz. Ahora, cuando Pedro estaba en la prisión, nos dimos cuenta que esta luz entró en la cárcel, abrió las puertas, y él estaba, esa luz cegó al resto de los guardias al salirse ellos. Pedro saliendo, y cuando él llegó a la puerta, se abrió ella misma quietamente y se cerró detrás de él. De la cárcel de adentro, él fue a la puerta de afuera, se abrió ella misma y se cerró quietamente. Y luego él se fue por la brecha, salió a la calle de la ciudad. Y él se frotaba sus ojos como si dijere, ¿estaba yo soñando? Él no sabía lo que había sucedido, pero el ángel del Señor, el mismo ángel que era la columna de fuego que encaminó a Moisés al mar, y lo separó. ¡Oh! Y el mar muerto, el mar rojo, se amuralló a ambos lados. E Israel cruzó. Y cuando ellos llegaron al Jordán creciente, él no se hizo visible allí. Pero él estaba allí porque él simplemente lo abrió. Y ellos cruzaron en abril, cuando las llanuras estaban todas llenas de agua. Y él detuvo el manantial. Y él detuvo la nieve que no se derretiera, porque las murallas no se hicieron más altas y más altas, simplemente se detuvieron. Ese es nuestro Jehová, ese es nuestro Señor Jesús. Simplemente se detuvieron, y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora, Dios prometió que Él cuidaría de nosotros, así que Él está obligado a su promesa. Ahora Pablo, consciente de estas cosas y conociéndolas, él era privilegiado porque Dios le estaba hablando directamente a Pablo. Él no le estaba hablando a los soldados que estaban con él, él solamente le estaba hablando a Pablo. Ahora, cuando el ángel del Señor descendió en la forma de una estrella, y los astrónomos, los magos de la India, cuando ellos miraron esa estrella y la siguieron por cientos de millas, y pasó por encima de cada observatorio, porque ellos guardaban el tiempo por las estrellas. Y ninguno vio esa estrella sino los magos. ¡Oh, hermano! ¿No lo emociona eso? Entonces, ustedes ven, Dios no lidia con organizaciones. Él no lidia con grupos de gente. Él lidia con individuos. Él mismo se revela a individuos. Y ahora, para decir esto, no esto, Dios conoce mi corazón. Y no para decir esto de mí mismo, no como alabanza personal, que nada de esto esté allí. Pero ¿sabían ustedes que ese mismo Dios, ese mismo Jesús, está con nosotros en esta mañana? ¿Sabe que cada uno de ustedes tiene una pequeña evidencia personal de ello en estos momentos? Que Él está aquí, y es, Él ha hecho algo por nosotros en este día que Él no hizo en ningún otro día. Él permitió que su fotografía fuera tomada en este día. La tenemos colgada allí mismo. ¿Ven? La columna de fuego. El mismo Señor Jesús. Observe cómo Él obra ahora. Si Él es el mismo Señor Jesús, Él hará las mismas cosas, pues la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, antes que Pablo anunciara algo, si esto era correcto o incorrecto, él primero fue a Egipto y se quedó 3 años para darse cuenta si era escritural o no. ¿Sabían ustedes eso? Después de la conversión de Pablo, él se fue a Egipto por 3 años. Allí moró, y ahí es en donde él aprendió esta gran sabiduría. Ahora,
sin ninguna comparación en lo absoluto. Yo solo les estoy dando a ustedes cómo el Espíritu Santo todavía permanece igual. Ahora, mi iglesia aquí recuerda años atrás que cuando este ángel aparecía y mostraba cosas, yo era un poquito escéptico al respecto. Todos ustedes saben eso, ustedes ancianos. Y ustedes, si eso es correcto, levanten sus manos cuando ustedes lo escucharon. Ustedes miran en la iglesia todavía, los ancianos. ¿Ven? Yo era escéptico porque los predicadores me dijeron que eso era del diablo. Y yo como que lo creí, pero esperé. Yo no decía nada al respecto, pero ¡oh, bendito sea el nombre del Señor! Una noche, Él descendió, un ángel, y lo reveló en las Escrituras. Que Él era. Y cuando lo vi en las Escrituras, luego hizo explosión por todo el mundo. Con Él, el mensaje. De ahí salió Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, y Tommy Hicks, y cuantos más. ¿Ven? Es un mensaje para el pueblo. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es escritural. Él es el mismo. Él hace lo mismo. Él es el mismo. Y Él obra lo mismo. Él mismo se manifiesta de la misma manera. Y Él está aquí en esta mañana, el mismo. Ahora, puede que lo veamos, puede que no. Lo que sea, nosotros tenemos un testigo ahora mismo que Él está aquí. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, basado en esta experiencia, al escribir estas epístolas, la mayoría de ellas desde la cárcel, él había comparado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora recuerden, el último escritor de esta Biblia, por inspiración, Dios descendió y le dijo, si alguno añadiere algo a ella, o quitare de ella, la misma parte será quitada de él, del libro de la vida. Así que no nos atreveríamos a añadir una cosa a ella. Oh, debe quedarse como ella es. No debe añadirse nada a ella. Y debemos contender por todo lo que está en ella. Yo no quiero más. Y yo no quiero menos. Yo quiero solamente lo que ella dice. Ahora, este libro de Hebreos, la razón que lo he escogido, un propósito, una cosa, esta carta de querido hermano Branham y demás. Y nosotros queremos quedarnos con la palabra. Ahora, el capítulo primero era la exaltación de Jesús. Así que Él es el principal. Y Pablo nos dio a saber la otra noche que Él estuvo en el gran principio. Y nos dimos cuenta que Él no era nada menos que Melquisedec, el rey de Salem. El gran del séptimo capítulo. Y ahora, en esta mañana, lo abordamos a él desde otro punto de vista, del capítulo segundo. Ahora, después de que Pablo nos está dando este gran y maravilloso mensaje de la exaltación de Jesús, y aún hizo a los ángeles adorarle a él. Y yo pienso aquí, cómo la tierra está envejecida, y él la enrollará como una vestidura, pero, y ellos perecerán. Pero tú permaneces. Y en el capítulo segundo, el segundo versículo, creo que es, Él en estos días nos ha hablado por su Hijo. Y miren, en otros tiempos y de muchas maneras, Él habló por los profetas. Pasamos por eso y nos dimos cuenta que eran los profetas y cómo Dios trajo su mensaje por los profetas. Pero en este último día, Él ha hablado a través de su Hijo Jesús, por el Espíritu Santo. Él habló a través de los profetas en aquel entonces. Entonces regresamos y nos dimos cuenta que todos esos profetas tenían el Espíritu de Cristo en ellos. Regresamos a José y nos dimos cuenta que él tipificó perfectamente a Cristo. Regresamos a Moisés y encontramos que él tipificó perfectamente a Cristo. Luego llegamos a David también. Y cuando David fue rechazado en Jerusalén, no sabiendo por qué, pero subió el monte y miró hacia atrás, en el monte de los olivos, y lloró por Jerusalén, porque él fue rechazado. 800 años a partir de entonces, el hijo de David fue rechazado como rey en Jerusalén, y se sentó en el mismo monte y lloró. Oh, el Espíritu de Cristo, lidiando con individuos. Ahora Pablo empezó a decir, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El segundo capítulo ahora, estamos empezando. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Oh, que Dios remache eso en este tabernáculo en esta mañana. Yo le pido al Espíritu Santo que eso penetre muy dentro de sus corazones. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué tipo de gente deberíamos de ser cuando vemos al gran Jehová descender y hacer las cosas que Él hace y verlas que son la verdad, al comparar Escritura tras Escritura? Y a veces nos sentamos sin ninguna expresión y tan despreocupados. Debemos de estar ocupados cada minuto tratando de tener gente para Cristo. Debemos de ser piedras vivientes. Nunca deberíamos de ser perezosos como lo somos. Vamos a la iglesia y vemos al Señor Jesús hacer algo o bendecirnos de tal manera. Y entonces salimos y decimos, muy buen servicio. Ahora, la predicación de la palabra la disfrutamos, pero eso no es la cosa principal. Eso no es. No deberíamos adorar al Señor solamente después que terminemos de predicar la palabra como generalmente lo hacemos, solo adorarlo a Él. Eso es maravilloso, pero deberíamos adorarlo cada hora de nuestra vida. Cuando estemos en el trabajo, deberíamos de adorarlo. Cada vez que la oportunidad se presenta, adoren al Señor, testificando de Él. Si ustedes ven, alguna de ustedes damas ven a una mujer en el error, adoren al Señor acercándose a ella y diciéndole, hermana, hay una vida mejor que esta. Ustedes hombres en su trabajo, cuando ustedes oyen a un hombre usando el nombre del Señor en vano, tomen una oportunidad aparte y vayan y tómenlo de la mano y díganle, usted, hay una vida mejor que esta. Usted no debería de usar esas palabras. Y díganle a él en una forma mansa y bondadosa, todas esas cosas son una adoración. Y cuando vemos a alguien enfermo y el doctor dice que no hay nada más que pueda hacerse, nosotros deberíamos de adorar al Señor diciéndole a él que hay un Dios del cielo que puede contestar la oración. Y entonces cuando nosotros vemos esas cosas suceder, que nosotros vemos suceder y hacerse, nunca deberíamos dejar pasar estas cosas. Las dejamos escapar por entre medio de nuestros dedos. Eso es el problema con la gran iglesia pentecostal hoy. Ellos han dejado que lo más importante se deslice por entre medio de sus dedos, cuando ellos lo tenían en sus manos. Pero miren lo que han hecho. Han hecho como el resto de las iglesias, han seguido en el camino de Coré y perecieron en el camino de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. Ellos se han organizado en lugar de tener una hermandad en donde todos pudiéramos ser uno. Ellos mismos se han organizado. Han hecho pequeñas organizaciones y pequeños sismos y brotaron de ahí y simplemente rompieron la hermandad. Y si ustedes no vigilan, los bautistas y los presbiterianos lo van a recibir. Porque Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y nosotros lo hemos dejado deslizarse de nuestras manos por estar desunidos. ¿Cómo perdieron los indios este país ante el hombre blanco? Es porque ellos estaban desunidos. Si ellos hubieran formado una gran vanguardia, pero estaban peleando uno con el otro, ellos hubieran conservado sus terrenos si todos se hubieran juntado. ¿Cómo la vamos a perder nosotros? Porque estamos desunidos. ¿Cómo perdemos nuestra experiencia con Dios? Es porque nos desunimos. Establecemos una y llevamos a esta la metodista, y a esta la bautista, y a esta las asambleas, y a esta los unitarios, y a esta algo más, y la iglesia de Dios, y la nazarena, y los santos peregrinos. Desunimos al cuerpo de Cristo. Nunca deberíamos estar divididos. Pudiéramos ser diferentes en ideas, pero seamos hermanos de corazón. Dios quiere que lo seamos. Él murió por toda la iglesia de Dios, y nosotros no queremos ser desunidos.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿lo escucharon? Si la palabra dicha por medio de los ángeles, ahora, un ángel es un mensajero. La palabra ángel significa un mensajero. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Esos eran mensajeros de Dios. Y ellos eran mensajeros de Dios. Ellos eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel, o un ángel es un mensajero, mejor dicho. Un mensajero. Usted es un mensajero en esta mañana. Usted es un mensajero de las buenas nuevas o un mensajero de las malas nuevas. Oh, ¿no es hermoso saber que nosotros somos los embajadores? ¿Que somos ángeles, los mensajeros de la resurrección? Y nosotros somos los mensajeros de Dios para el mundo pecaminoso de que Cristo vive. Él vive en nuestros corazones. Él vive en nuestros espíritus. Y Él nos trae de la vida baja, pervertida, de pecado, y nos exalta, y nos da un aleluya en nuestra alma, y nos hace criaturas nuevas. Nosotros somos mensajeros, ángeles del pacto. ¡Qué hermoso! Y ahora, en el Antiguo Testamento, si las palabras dichas por medio de los ángeles fueron firmes, esa palabra tenía que estar correcta. En el Antiguo Testamento, antes que una palabra del profeta pudiera ser manifiesta, tenía que ser examinada y probada. Ellos no eran sueltos con ella como nosotros somos hoy. Solo salir y tener cualquier clase de sensación o algo más. Oh, gloria a Dios, eso es, ustedes están equivocados. La Biblia dice que en los últimos días el diablo personificaría que anda tan cerca que engañaría imposible. Correcto. Así que debemos de probarlo. ¿Y cómo lo probaron ellos en su día? Por el Urim Tumim, el pectoral de Aarón, que tenía esas piedras en él, de carbunclo, jaspe, diamante, rubí, zafiro. Todas esas piedras que representan el nacimiento de estos 12 patriarcas estaban en el pectoral de Aarón. Y cuando un profeta profetizaba y esa luz sagrada destellaba sobre él, Dios decía, eso es la verdad. Pero no importaba cuán real parecía. Si no destellaba en eso, no era la verdad. Así que ese Urim Tumim era parte de ese sacerdocio. Pero esta Biblia es el Urim Tumim de Dios hoy día. Y cuando un profeta profetiza, debe destellar absolutamente con la Biblia. Entonces Dios dice, luego Él desciende y lo prueba. Y yo, ¿cómo glorifico a Dios hoy? Yo estoy pensando allá atrás, de otro domingo por la mañana, igual que este, cuando me despegué del tabernáculo, y ustedes hermanos estaban llorando y pidiéndome que no me fuera. Pero cuando prediqué en David y Goliat, ¿y cómo va uno a enfrentarse con ese mundo frío, indiferente, que dice, los días de los milagros han pasado? Yo dije, hay un gran gigante, y mientras más pronto podamos matarlo, el resto de ellos tomarán valor. Y el Señor concedió eso. Y entonces hubo un Oral Roberts y un Jaggers y demás. Sacaron la espada y echamos al enemigo fuera de la tierra. Cerramos sus bocas. Ellos no pueden decir que los milagros no acontecen porque aquí están. Seguro. La palabra de Dios es eterna. Destelló en el Urim. Destelló en la palabra. Ese es su Urim Tumim. Y cuando destelló sobre eso, era positivo.
y a cualquiera que está necesitado. Si usted es un pecador, usted quiere saber cómo ser salvo, crea en el Señor Jesucristo. Hoy tenemos tantas cosas que usted tiene que hacer. Voltear nuevas páginas, usted tiene que hacer esto y hacer eso para salvarse. Yo pienso en el carcelero de Filipos. Cuando ese carcelero le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Si hubiera sido usted o yo, le hubiéramos dicho las cosas que no debía de hacer. Usted debería dejar de beber. Usted debería dejar de apostar, Usted debería dejar esto. Usted debería dejar eso. Pablo nunca le dijo eso. Él solo le dijo la cosa que debería de hacer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Ahora, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Ese es el Urim Tumim destellando. San Juan 5:24. Yo soy el Señor que sana tus enfermedades. Santiago 5:14. Llame a los ancianos ungiéndole con aceite. La oración de fe salvará al enfermo. Es el Urim destellando. Eso es la palabra eterna de Dios. A mí no me interesa cuántos ateos, infieles, agnósticos, escépticos se levanten. Dios se parará por su palabra. Él prometió que lo haría. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, los profetas, fue firme, ¿lo fue? Pudiéramos quedarnos una semana en esto. ¿Fue firme cuando Moisés habló? Seguro que fue. ¿Qué de Elías sentado en la cumbre de la montaña? El Señor le dijo, sube allá, Elías. Yo estaré allá contigo. Quiero algo de compañerismo. A Dios le gusta tener compañerismo con su pueblo. Pero nosotros no nos quedamos lo suficientemente quietos para que Él tenga compañerismo con nosotros. Estamos tan ocupados brincando de lugar a lugar y tan... ¡Aquiétate, Elías! Él quería 3 años y 6 meses de compañerismo. Nosotros casi ni podemos darle 3 minutos. 3 años y 6 meses de constante compañerismo. ¡Oh, me gusta eso! Dijo, no te preocupes de cocinar, ya tenemos eso arreglado. Los cuervos te van a alimentar. Y todo va a estar bien. Yo solo quiero algo de compañerismo. Este profeta Elías, sentado, tú tienes que quedarte en la cumbre de la montaña, mientras él estaba en compañerismo con Dios. Bueno, el capitán dijo, creo que voy a subir y tomarlo. Ahora, nunca trate usted de romper ese compañerismo. Así que el capitán vino con su gran ejército de hombres de 50, y él dijo, yo vine a llevarte, Elías. Y Elías se paró, cuidado. Aquí está un profeta del Señor. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo y te consuma. Y el fuego descendió. El capitán dijo, oh, ¿sabes qué? El rey quise decir, dijo, eso fue probablemente un rayo, solo algún relámpago que estaba pasando y cayó sobre ellos. Enviaré a otros 50. Elías se levantó, uno de los ángeles, su palabra fue firme. Él tenía que hacer una retribución justa por todo lo que se hizo mal. Él dijo, si yo soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo. Y quemó a los segundos 50. Muy bien. Toda retribución, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, aquí está la gran cosa, en el siguiente versículo. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Si la voz de Elías trajo destrucción, porque él era un ángel del Señor, ¿cómo escaparemos cuando la voz de Cristo está hablando también? ¿O cómo podemos fallar cuando se ha orado por usted? Si es la voz de Cristo. Si Cristo ordenó a su iglesia
que orara por los enfermos, y la iglesia hace lo que él dice, él, para que ellos lo hagan, entonces, ¿cómo puede jamás fallar? No puede. Usted puede fallar, pero ella no puede fallar. Y mientras usted la aguarde, lo llevará hasta el fin. Si usted falla, usted mismo falla. Usted se aparta de la palabra, pero mientras usted se quede con la palabra, ella no puede fallar, porque la palabra de los profetas hizo esto y lo otro. ¿Cuánto mucho más será la palabra de Cristo? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Piénsenlo. Hablado por el Señor. ¿Cuántas veces pudiéramos regresarnos, pudiéramos detenernos aquí por una hora? Cuando Jesús vino, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora recuerde, ha sido anunciada primeramente por Jesús mismo, y luego fue confirmada por los que lo oyeron. Ahora, escuchen a Él. Cuando Él vino a la tierra, Él no reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. San Juan 5:19. Observen cuando Felipe vino a Él. Natanael, después de la conversión de Felipe, Él fue y trajo a Natanael. Dijo, ven y ve, aquí nosotros encontramos a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Él dijo, ¿pudiera salir alguna cosa buena de Nazaret? Dijo, ven y ve. Esa es la manera de ser convencido, probarlo. Ven y ve. Oh, eso es lo mejor que he escuchado. Ven y date cuenta por ti mismo. No se pare afuera y critique en la orilla, pero pruebe todas las cosas y retenga lo que es bueno. Venga y vea. Se fueron por el camino hablando cuando Él se acercó a la presencia del Señor Jesús y Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Eso casi lo despellejó completamente a Él. Miró alrededor y dijo, pero Rabí, cuando me conociste, tú nunca me viste. ¿Cómo me conoces? Felipe dijo, oh, cuando Él te llamó. Él dijo, antes que Felipe te llamara ayer, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Amén. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una mujer se acercó a su presencia y Él dijo, ve y trae a tu esposo. Ella dijo, yo no tengo. Dijo, eso es correcto, tú tienes 5, y con el que ahora tú estás viviendo no es tu esposo. Dijiste la verdad. Piénsenlo. Ella dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta, que nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas estas cosas. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella corrió y le dijo a los hombres de la ciudad, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo hice. ¿No es este el Mesías? Eso fue hablado por el Señor. ¿Qué sucedió? Jesús dijo, antes que Él se fuera, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es correcto eso? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas, porque yo voy al Padre. Oh, puedo verlos a medida que ellos salieron a todas partes. Marcos 16, salieron a todas partes predicando, el Señor obrando con ellos, confirmando la palabra. Y aquí Pablo diciendo la misma cosa. Él dijo que el Evangelio empezó a ser predicado por Jesús y fue confirmado a nosotros por aquellos que lo oyeron a Él. Y eso es la piedra de fundamento. ¡Oh! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Eso es la piedra de fundamento. Y pensar que 2000 años han pasado. Ateos se han levantado, e infieles, y escépticos, y agnósticos. Pero hoy en día, ese mismo Jesús,
confirma su palabra de la misma manera por aquellos que lo oyen a Él. A Él oír no significa solamente oír un sermón. Eso significa a Él oír. Sí. ¿Cómo escaparemos? ¿Dónde está nuestro escape? Oh, usted dice, bendito Dios, yo pertenezco a la iglesia metodista, yo soy un presbiteriano, yo soy un pentecostal. Eso no tiene nada que ver con eso. Y usted está sin hacer nada y quiere llamarlo espiritualismo o alguna telepatía mental o algún diablo o algo. ¡Qué vergüenza! Si cada palabra de los ángeles fue firme, Jesús dijo, no es un poquito y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y cuando lo vemos a Él descendiendo para continuar confirmando su palabra, ¿cómo escaparemos? Si nosotros tratamos de quedar bien con alguna iglesia, o alguna organización o denominación, o alguna pequeña teoría favorita personal, es mejor que nos soltemos, porque cada pecado recibió una justa retribución bajo los ángeles, cuanto mucho más, cuando el Hijo de Dios está hablando desde los cielos para hacer manifiesta su palabra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Oh, hermano, testificando Dios juntamente, versículo cuarto, testificando Dios juntamente con ellos, observen esto. El Señor testificó. Oh, estoy tan contento por eso. El Señor testificó. Miren, cuando Elías estaba en la montaña, él dijo, si yo soy un hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma. Dios testificó que él era un hombre de Dios. Dios siempre testifica. Su vida testificará. Yo no sé cuál es su testimonio, pero su vida habla tan alto que su voz no puede ser oída. Lo que usted está viviendo, su vida diaria testificará lo que usted es. Dios testifica. Sí, el Espíritu Santo es un sello, y un sello toma ambos lados del papel. Ellos lo miran a usted pararse aquí, y miran cuando usted se va, no solamente en la iglesia, sino diariamente en el trabajo. Usted está sellado en ambos lados, adentro y afuera, por el gozo que usted tiene y por la vida que usted vive. Usted está sellado adentro y afuera, tanto que usted sabe que es salvo y el mundo sabe que usted es salvo por la vida que usted vive, porque Dios testifica. Bendito sea su nombre santo. Hermano, me siento religioso. Piénsenlo, hermanos. Oh, mis ovejas oyen mi voz. Y a un extraño no lo seguirán. Oh, el hecho de que nuestros nombres están en las palmas de sus manos que están delante de Él día y noche. Su palabra está siempre delante de Él. Su promesa, Él no puede olvidarla. Y Él lo ama. Ahora, Él testificará de lo suyo. Si usted no abre su boca y dice una palabra, el mundo sabrá que algo le ha pasado a usted. Testifica con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Solo tomemos una escritura ahora antes de terminar.
En el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, como 4 días después, Pedro pasó por la puerta llamada La Hermosa, él y Juan. Ellos dijeron, mira a nosotros, a un hombre. Y él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre miró hacia arriba y nunca preguntó nada al respecto. Él solo se paró y se fue caminando. Ellos eran ignorantes y hombres sin letras. Pero la Biblia dice que ellos tenían que oírlos, porque sabían que habían estado con Jesús. Hermano, cuando el mundo sabe que usted ha estado con Jesús, es cuando usted puede vivir una vida inadulterada en este mundo presente y en estas oscuridades. Tanto que el mundo sabe y puede ver que usted ha estado con Jesús. Cuando una prostituta ruda, vulgar de la calle, puede llegar a ser una dama lavada en la sangre del Cordero. Dios está testificando que Él vive. Por ejemplo, un borracho, quien sería tan bajo al grado de serle infiel a su esposa, que maltrataría a sus hijos y quitaría la comida de la mesa para gastarlo en una prostituta. Deje que él se acerque a Jesús una vez. Ustedes lo verán regresando como legión, quien estaba en su mente cabal y vestido para sus bebés y para su esposa y para sus amados, seguramente. Hace algún tiempo, como